Hello, Luis. How are you? Good evening, Luis. How are you? I'm not able to hear you. There we go. Hi, Walter. Hi, teacher. How are you? I'm doing fine. Thank you for asking. How are you doing? I'm fine. Excellent. How was your weekend? Very, very fun. It was fun. Okay, you have a lot of fun. My goodness. Did you spend time with your family? My family is good. Yeah, did you Thanks for spend the time. time with your family? Yes. No. Oh, yes. ¿Pasaste tiempo con tu familia? Bastante. Okay. Salimos a distraernos un rato. Okay, very good. Excelente. Well, I'm glad to hear that. Martha, how are you? Hey, how are you? Evening. All right. How was your weekend? My weekend was really busy. Busy, busy weekend. Okay. So it went by so fast. Se fue bien That's rápido, right. ¿verdad? Se fue bien rápido. Yeah, Yes. exactly. I Okay. need 3 or 4 days more. Oh my goodness. Okay, I see. You're too busy. Too busy woman. Yeah. All right. Very good. And Luis Perez, how was your weekend? Oh, you have a nice haircut, Luis. What? Nice haircut. Yes, it was. Yes, on Saturday. Oh, Was you. working Okay. all day. Oh my goodness. Yes, me too. I had to work. Well, I teach two classes, one for kids and one for adults. In the morning, from 8 to 12 is for kids, and from 1 to 5 is for adults at Prolingua too, you know, but those are the face-to-face classes where I can see the kids and I can see the adults. It's different. Okay, so, okay, we're gonna do a review, un repaso of what we learned on Friday. Yes, on Friday, we were talking about present simple, right? And the structure of the present simple using regular verbs. ¿Se acuerdan de eso? Yeah. ¿Cuál era la Yes. estructura del present simple? Cualquiera, cualquiera. Todos me dicen yo. Cualquiera, ya. La estructura del present simple. The subject. Subject, yes, ajá. Plus. Plus verb, yes. Plus. Plus. Complement. Complement, yes, complement. Plus complement, right? It's the same thing that complement. Mm-hmm. Okay, so for example, Luis is talk with Martha. Martha every day. Yes. So Luis talk with Martha every day. ¿Es eso correcto, Martha? No que habla con usted, ¿verdad? Sino la oración. I think we need a letter S. Yes, we need to put Luis the S on talks. The verb because it's a third person. Yes. Luis talks to Martha every day. Okay. Do he talk to Martha
Martha on the weekend. Okay, ¿es esto correcto, Luis? No te escucho, Luis. Do he talk? ¿Está escrita correctamente? Yes, okay. Okay, very good. Le vamos a preguntar a Gerson si está escrita esta oración correctamente. Sí. Sí, está escrita correctamente. Ok, no hay nadie más que preguntarle. Le voy a preguntar a Marta. Solo tengo a Gerson y a Luis que los puedo ver. Ok, Marta, ¿está correctamente eso? I think it's the same, like the first one. We need a letter S, a letter S. Oh, necesitamos letter S aquí. ¿A dónde? In the verb. In the verb. The end of the verb. Ahí. I think so. Ahí estamos bien. Gerson. Estamos bien, gente. Yo te veo bien concentrado, Gerson, pero no sé yo si es en la clase o es en Facebook. Dice que es, yo es esto no sé si mal recuerdo o en este caso no sé, pero que cuando va el auxiliar ya no va la S. O... Correcto, bueno, eso sí, estás en lo correcto, sí. Uh-huh. Estás en lo correcto. Yeah, that's right. So it is, does he talk? Yes. Pero este tiene que ir en tercera persona, que es does. Does he talk to Martha on the weekends? Yes. Ajá. Entonces lo corregimos colectivamente y es lo que se trata de que todos nos ayudemos aquí corrigiendo. Acuérdense que, bueno, la estructura estaba bien, pero gramaticalmente no estaba bien. O sea, la estructura estaba el auxiliar, el pronombre y el verbo y el complemento, pero... la S no iba ahí, por lo que dijo a Gerson, que cuando lleve la auxiliar, ya se le quita el verbo, va en forma base. Luego estaba el do, que es para primera, plural, segunda plural y tercera plural. Lo usamos para ese, para esos pronombres. Entonces, ahí estaba el otro error también. Entonces, esa es la forma correcta. Does he talk to Martha on the weekends? Yeah, esa es la forma correcta. Yeah. Entonces, esto sería yes, he do. Yes, he do. Right? O no. No, he do not. Yeah. ¿Estamos bien ahí? Or not, he doesn't. Hmm? Not, he doesn't. Okay. No, he doesn't, right? Yes, uh-huh. Esa es la forma correcta. No, he doesn't. ¿Y el otro? Estamos bien. Solo Marta está conectando. ¿Qué pasa con los dos? También me igual. Yes, he does. Yes, he does. Yes. Yes, he does. Yes. Does. Mm-hmm. Very good. Yes, he does. Sí, porque does he talk to Martha on the weekend? Yes, he does. Oh, no, he doesn't. Yeah. Okay. Entonces, Gerson. Gerson. Gerson, not eat. Hamburgers. Ok. ¿Cómo estamos ahí? Luis, ¿estamos bien? I think Gerson doesn't eat hamburgers. Yes, doesn't. ¿Cuándo es que usamos el not? El not lo usamos para el verbo to be.
Sí. To be. Doesn't. Yes. Doesn't eat hamburgers. Yes. Hamburgers. Hamburgers. Yes. Entonces, yeah, ahí estamos bien. Ok. Entonces, eso es parte del present simple, ¿verdad? Usando el don't, el doesn't. Con verbos regulares. Regular verbs. Esa es la diferencia. Regular verbs. Ok. Y hoy vamos a ver los simple present using irregular verbs. Ya, en especial el have y el do and do. Esos dos verbos en especial, ¿verdad? Vamos a ver otros, pero esos son los dos verbos en especial que necesitamos nosotros concentrarnos. Entonces, el have tiene la particularidad de que cuando estoy hablando de primera persona o segunda persona, I have a new girlfriend. I have a new girlfriend. I have a new car. Yes, I have a new car. Yes. Entonces, I have lo usamos para primera, segunda, primera plural, segunda plural y tercera plural. ¿Cuál es la segunda plural? La persona plural, Martha. Marta, ¿cuál es la segunda persona plural? Hace como que no me oye Marta, ¿verdad? No, I can hear you. Is we? Segunda persona plural. ¿No? Luis? You. You, la segunda persona plural. Acuérdense que el you estaba con tú o usted y you, ustedes. El you, segunda persona plural. Y el segunda persona singular. Entonces se usa el have, se usa con primera, segunda persona singular y primera, segunda y tercera persona plural. El tercera persona plural sería they, ¿verdad? Ok, entonces el have se usa con esas personas, se usa con el I, you, we, you y they. And they. Ya. Yeah. Se usan con esas personas. Y el has se usa con el she, he y el it. Ya. Yeah. Con esas personas se usa. En el caso de que Luis works a lot. He has a good job. Yeah. Entonces, no digo he have. Yeah. Porque el have es para primera, segunda. Primera plural, segunda plural, tercera plural. Entonces digo he has, porque es para tercera persona. He has a good job. Y quiere decir lo mismo, tiene. Yes. El verbo es tener. Yes. Entonces decimos I have a new car. I have a new girlfriend. He has a new girlfriend. He has a new car. Yes. ¿Está más o menos eso? Ya lo vamos a poner en práctica, ¿verdad? Entonces, el has es para tercera persona y el have para primera, segunda y tercera persona plural. ¿Estamos bien ahí? ¿O hacemos más ejemplos? Luis works a lot. ¿Ya? Nadie me corrige aquí. Luis works a lot. He has a good job. ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok. So, entonces, tenemos eso. Y el otro que tenemos es que ya lo hemos visto, es el do. I do my homework
I'm work every day. Day after class. Okay, I do my homework. I do my homework every day after class. Entonces, para tercera persona sería he does his homework after class every day. Yeah, eso sería, he does his homework after class after class every day. Ok, entonces el does lo usamos para terceras personas, para el he, para el she y para el it. Eso cuando estamos hablando nosotros en irregular verbs. Entonces el have y el do es un verbo, son verbos irregulares. En ese caso, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Marta, ¿estamos bien? Yes. Ok. Entonces voy a borrar esto ya, ¿ok? Entonces la estructura de las oraciones con verbos irregulares es la misma. Subject plus verb plus complement. Es la misma estructura. Nada más que vamos a ver unas reglas, ¿verdad? Unas reglas para algunos verbos. La primera regla es cuando nosotros we add es. Es lo que hacemos al verbo cuando es en tercera persona. We add es to the end of some verbs. Es lo que hacemos. Cuando, if a verb ends in, aquí viene cuáles son las excepciones. Si el verbo termina en las siguientes, ¿verdad? Vamos a poner en comma. Si el verbo termina en ch, le vamos a agregar la es. Si el verbo termina en sh, como wash, le vamos a agregar la es. Si el verbo termina en o, le vamos a agregar la es. Por ejemplo, do termina en o, ¿verdad? Entonces le agregamos la es, does. Go termina en o, le agregamos la es, goes. Pero ya vamos a ver detalladamente cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, en o, si el verbo termina en z, le agregamos la es, buzzes. ¿Ya? Si el verbo termina en ss, le agregamos la es, misses. Si el verbo o, si el verbo termina en x, ¿ya? Como fixes. Ok, then add. Como que se repetió aquí, add es. Ok, eso es lo que hacemos a esos verbos. Yeah. Ahora vamos a ver cuáles son los verbos. Vamos a, le voy a dar una lista de verbos que los vamos a ver, cada uno de ellos. Watch. ¿Qué dice la regla en este caso? Watch, if el verbo termina en ch, para hacerlo en tercera persona, ¿qué hacemos? Yes. Entonces termina como watches, yeah? Watches, yes. Mm-hmm. So, Luis Perez watches the football game every weekend, yes? Watches. En el caso de que termina en CH. ¿Qué acerca si es catch?
catch. Entonces, ponemos la IS, ¿verdad? Catches. 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 ¿Ya? Y la otra decía, si termina en wash, si termina en SH, siempre le agregamos la IS, washes. Washes. También tenemos el verbo brush. ¿Qué es brush? Cepillar. Cepillar. Yeah, cepillar. Yeah. Cepillar. Cepillar. También es lo que está diciendo él. Esto, Luis, es paint, to paint con el brush. Yeah, yeah. Marta no se fijó. Marta no se fijó. O sea, que no vio. Si no, se hubiera puesto a reír. Ok. Entonces se dice brushes. ¿Ya? Yeah? Brushes. Brushes. En el caso de que si es brush, ¿verdad? Y luego dijimos que en los que terminaban en on, do, que es el que estamos viendo, es el does. ¿Ya? Yeah? No se dice does, ¿verdad? Por eso es que muchas personas dicen does, porque como dice do, entonces ellos asumen que es does. Yeah, does, no. Y la pronunciación de ellas, does. 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 Termina en no. ¿Cuál otro termina en o? Dijimos el go. Entonces, para el go decimos goes. Goes. ¿Ya? Yeah. Tenemos eso. Goes. Y los otros dijimos que terminaba en buzz. ¿Qué es buzz? Buzz. Si tengan cuidado con esta palabra, porque buzz se dice así, buzz. Pero este es buzz. Buzz. ¿No saben qué es? Es una chicharra, pero no es una chicharra. No. Sino que es buzz, de buzz. El teléfono buzzes. Yeah. Cuando está vibrando, buzz, buzz, ese es buzz. Yeah. Buzz. Es vibrar, o sea, hacer el sonido. Buzz, buzz, buzz. Yeah. La chicharra, no, la mosca buzzes. Buzz, buzz, buzz. El zancudo, si el zancudo doesn't buzz. Yeah. ¿Van a decir el zancudo buzzes? No. ¿Ok? Y esta otra que ya vamos a tener uno, quiz, termina en ese, ese. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos quizzes, 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 dos Z, quizzes, quizzes. Y nos falta dos, ¿verdad? La es. Cuando le dice a su esposo o su novia o su novio, I miss you. Entonces, usted dice, el esposo dice, oh, she misses me. ¿Ya? O la esposa dice, oh, he misses me. ¿Ya? Miss es hacer falta. ¿Ya? Hago falta. I miss. Misses me. My husband misses me. My wife misses me. ¿Ya? Que es lo correcto, ¿verdad? Si alguien no le dice así a uno, está mal, está mal. No hay derecho. Ok, entonces, miss, misses. ¿Yeah? Otra que no les recomiendo a ustedes, discuss. Discuss. ¿Yeah? Discuss. We are going to discuss something that happened last week. ¿Yeah? Eso no, no, nadie quiere discuss eso. Yeah, cuando Marta le dice, ¿Marta tiene niños usted? No, I don't have. Not yet, diga, not yet. Not yet. Yeah, there we go, not yet. Cuando los tenga, le va a decir, ok, I want to discuss something with you guys, ok? Tengan cuidado, porque Marta is coming. Marta bien. Yeah, discuss. Entonces, discuss es, no es discutir de mira que no sé qué, que no, 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 sino que es poner las cosas en su lugar. Bien, al esposo te dije que no vinieras después de las 7, si es que hoy vas a dormir ahí en el corredor, ok. Lo siento, te dije, ya. Eso es discuss, ok.
discuss. We're going to discuss. En el trabajo, we're going to discuss about the new payment plan. Yes. Vamos a discutir acerca de los, del nuevo plan de pago. Yes. Discuss. Y la otra que viene es la X. Yeah. Fix. Fix. Yeah. Fix. Fix es algo como, como solventar, arreglar algo. Yeah, I want to fix my car. Yes, a reparar mi carro. Pero cuando dice, we're going to fix the table, fix the table, es como, como arreglarla, pero poner los platos, ¿verdad? Los platos y todo eso. Yeah. Yeah. Al menos que el contexto diga otherwise. De otra forma, ¿verdad? Quería, por ejemplo, the carpenter is fixing my table. Yes, ahí sí, porque ya estamos poniendo, el contexto es que el carpintero está reparando la mesa. Ahí sí, si fix quiere decir reparar. Yeah. Pero si usted dice, hey, honey, let me fix the table. Yeah, it's my turn today. Yeah. Sería bonito eso, ¿verdad? Que diga, hey, cariño, déjame arreglar la mesa a mí. Hoy me toca a mí. Yeah. El día de fútbol, para que lo deje ver el fútbol. Yeah. Ok, so eso es fix. Y la otra que tenemos es wax. 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 ¿Qué es wax? ¿Ah? Wax es encerar. Cuando usted, you're gonna wax the floor, va a encerar el piso. Yeah, or you're gonna wax your car. Yeah, wax it out. Yeah. You're gonna wax. Yeah. Entonces, wax sería waxes, 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 waxes. Encera. Yeah. Yeah. The boy is he waxes my car. Waxes my car. Okay. Esas son los verbos, cuando usted esté poniendo en tercera persona, acuérdese, si el verbo termina en eso, en esa terminación, C-H-S-H-O-Z-S-S or X, then you have to add E-S at the end of the verb. ¿Ok? ¿Estamos bien así? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yes. Todo está claro. Entonces lo voy a borrar, ¿eh? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo que significaba esto de fix? Fix tiene varios significados dependiendo del contexto. Fix quiere decir arreglar, yeah, arreglar la mesa. Voy a arreglar la mesa. I'm going to fix the table. Yeah. Pero al menos que sea que esté quebrado, usted dice, I'm going to fix the table because it is broken. Ahí sí, ya es arreglarla de repararla, ¿verdad? Pero si solo dice, I'm going to fix the table, está queriendo decir que va a atender la mesa. Atenderla, poner el mantel, ya, todo eso. Ya, ya, ¿quién empezó a hacer las compras ya de los nuevos manteles con candelabros y todo eso para Navidad? Las luces y todo eso. ¿Nadie? No. Está muy cara la electricidad. ¿Eh? Ya, yeah. Ok. Eso quiere decir fix, o sea, arreglar, componer la mesa, pero poner los platos y los cubiertos y todo eso. Ya. O si el carpintero la tiene, entonces sí la está reparando. Eso es fix. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Y hay otros verbos. If a verb ends in consonant, ¿qué es una consonant? Es lo que no es vocal. Si no es vocal, es una consonante. Ya, entonces, todas las letras del abecedario son consonantes que no sea vocal, menos la A, E, I, O, U. Esos no son consonantes. Además, sí. Entonces, if a verb ends in consonant plus Y, acuérdense que hay muchos verbos que terminan así, then change the Y to ES. IES, to IES. Entonces, hay muchos verbos, pero solo vamos a ver unos cuantos. Worry, worry, worry es cuando
nos preocupa, nos preocupa. Por ejemplo, ya es el 17 y no nos han pagado. Oh my God. That worries me. Me preocupa. Worries me. Worry. I'm worried because I haven't got my paycheck yet. Estoy preocupado porque no me han pagado todavía. I'm worried because my wife is not home yet and it's too late. It's 7 o'clock. She used to arrive home at 5 o'clock and it's 7. Something happened. Yeah. Okay. So worry is preocuparse. Yeah. Y para tercera persona vamos a decir, vamos a quitar la Y y la vamos a replace for IES. So worries, worries. Otro verbo que termina en consonant Y es fly. Yeah. Fly. Entonces le quitamos la I y le ponemos la IES. Y flies. Flies. Ese es el verbo, ¿verdad? Porque también se le dice la mosca, pero la mosca no va a decir flies así, sino que solo le va a agregar la S cuando es plural de mosca, flies. Este es el verbo, flies. La mosca vuela. Yeah. The fly flies. Yeah, sí puede decir, the fly flies. Ok. Y algo que... ¿qué vamos a hacer para el 24 de diciembre, el 31 de diciembre? Yeah. Cry. Yes, cry. Por todo lo que no pudimos hacer durante el año, ¿verdad? Tuvimos 12 meses y no pudimos hacer. Yeah. Cry, entonces es cries. Yeah. Cries. The teacher cries because, you know, he didn't buy a new car. Mm. No tengo un carro, pero dejo chiquitos así pequeños. ¿Eh? Yeah. Okay, so cries. Cries. The baby cries every night. Yes. The baby cries every night. My mom cries every time I leave. Yes. Okay, so cries. Es el verbo llorar. Llorar. Y es el otro verbo que. Las señoritas, señoras usan mucho dry. Dry. Dry es que seco, ¿verdad? Dry. O secar, secar, dry. Y en la tercera persona, ¿cómo lo escribiéramos, Marta? Siempre adicionando la y ese dries. ¿Y se dice? ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se pronunciara? Dries. ¿No? Sí, así dice flies, cries, dries. Yeah, dries, yes, dries. Dries. Dries, no dries. Dries. Tries. Ok, y están los otros que son bien, bien comunes. Usually, if a verb ends in E, muchos verbos terminan en este E. Then we just add the S to the verb. Solo le agregamos la S cuando termina en E. Esos son los verbos más fáciles que hay, pero confusos, porque a veces dice, ¿y en este qué hago? Como acuérdense que se le agrega la ES, ¿verdad? Pero como este ya tiene E, the only thing that you need to do is to add the S to the end of it. So, y dice, bake becomes que. Yes, bakes. Aquí sí, mire, Marta, solo bakes. Yeah. No decimos bakes. Yeah. Bakes. Bakes. Y aquí. ¿Qué es bake?
Batir. No, bake. Hornear. Mm-hmm. Hornear, bake. Mm-hmm. I'm gonna bake a cake. I'm gonna bake the food. Yes. I'm gonna bake a fish. Hornear un fish. ¿Han comido pescado con leche? ¿No? Es bien rico, sabroso, se lo recomiendo. Se mete al horno y se le pone en papel de aluminio, se le echa todo lo que se le echa, más lechita, ¿sí? Y sabe sabroso. Ok, bake, bake. Y take, becomes, takes. Solo le agregamos la S. Yeah. Y hay muchos verbos, eso, los demás verbos que terminan con E, ya usted ya va a saber qué hacer, ¿ya? Y lo otro que dijimos que el have, ¿cuál es la tercera persona del have? ¿Herson? The have. ¿Sí? Has. Has, very good, yes. Entonces está bien claro eso, ¿verdad? Claro, como lo chata, ¿ya? Yeah. Hi, Manuel López, how are you? ¿Ya te dormí, Manuel? Hola. How are you? Con malos de la gripe. Ah, okay, okay. I'm sorry to hear that, though. Espero que te mejores. Ok, entonces esos son los verbos irregular verbs, ¿ya? Que son los que necesitamos, pero los más principales son los have y el do. Esos son los más principales que necesitamos para hacer el ejercicio. Si tenemos ya eso, que cuando se usa el has y cuando se usa el have y cuando se usa el do y el does, ya estamos listos. ¿Alguna pregunta de esos verbos? ¿Estamos bien? Ok, very good. Entonces vamos a pasar a los ejercicios. Vamos a hacer el 1.7. El 1.7 es el que teníamos pendiente. Y aquí, dice la conversación, conversation 1. Dice, my parents es a plural o singular. Plural, ¿verdad? Es plural. Plural. Entonces, el plural ya sabemos que si no es primera persona singular, tercera persona singular, ya sabemos que el plural no va a llevar el does ni el has, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verbo de aquí? ¿El have o el has? Have. Have, very good. Thank you, Luis. Y dice, ¿cómo dice ahí, Luis? My parents have a house in the suburb. Suburbs, yes. My parents, acuérdense que la S tiene que sonar ahí. My parents have a house in the suburbs. Diga. My parents have a house in the suburbs. Suburbs. Yes, suburbs, yes. Very good. Excellent. Marta, número dos. Y Gerson, número tres. My mom and dad. Go, yes. Podría ser que nos confundiéramos con dad, diciendo, oh, dad es tercera persona, ¿verdad? Pero como está hablando and, esa palabra está uniendo las dos palabras mom and dad. Yes, está uniendo dos y ya vienen a ser they. Entonces es plural. Diría, my mom and dad go downtown to work. Yes, léamelo por favor, Martha. My mom and dad go downtown to work. To work, very good, to work. Hudson? Do. Okay. ¿Cómo se lee? My
My parents are very busy. So, Eva. Okay, vamos a ver. My parents are very, acuérdense que para decir la very, tienen que morderse los labios, es decir, very, very. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. My parents are very, very busy. Busy. Mm-hmm. Busy. So I do a lot. ¿Cómo se llama? A lot of work at home. Yes. Acuérdense que esta palabra aquí, esta of, se dice of. Entonces usted une las tres palabras y dice a lot of work. Ajá. At home. A lot of work at home. A lot of work at home. Work. Yes. A lot of work at home. A lot of work at home. Very good. Ahí está muy bien. Excelente. Conversation number two. Whether Walter la primera y Luis Armando la segunda y Alexis Molina la tercera. Conversation two. My brother. My brother doesn't live with us. He has an apartment. Se le oye bien despacito allá. Pues se ve bien lejos. No sé por qué, Walter. No sé, me está dando problema la señal. Sí. Ok, entonces, dígame, ¿es la primera o la segunda? Primera. El have. Que entonces es esta, esa. Sorry, has. Oh, has. Okay. So, my brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. Yes. Okay. Very good. Excelente. Luis Armando. Y tenemos dos opciones. He goes, yes, uh-huh. He goes. Very good. ¿Y cómo lee la oración? He goes to school all day. Okay, he goes to school all day. All day. Very good. Alexis? And Does. Okay. And he does his homework at night. Okay, léamelo, por favor. And he does his homework at night. Very good. Excellent. Good job. Okay. Hoy tengo a Marlon no está ahí. Luis Pérez. Conversation number three. Tenemos dos opciones. Tenemos have and has. I have a new friend. I have a new friend. Yes. Como I have a new car. I have a new girlfriend. Very good. Excelente. Ahora, Martha. Vamos a empezar otra vez con Martha. Y Gerson. Ahora vamos a ver esta, Martha. His name is Jason. Mm-hmm. We go to the same school. Very good. His name is Jason. We go to the same school. Very good. And Harrison?
do. El do, yes. Acuérdate que el do va con I do, you do, we do, you do, and they do. Yes. ¿Y cómo lee esa? And sometimes we do our homework. Esa de último, ¿cómo se lee? Together. 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 And sometimes we do our homework together. 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 Very good. Yes. Entonces se lee así, vea. And sometimes we do our homework together. And sometimes we do our homework together. Very good, very good. Excelente, good job. Excelente, buen trabajo. Ok, vamos a ver qué dice la computer, a ver si nos sacamos todas buenas o necesitamos corregir alguna. ¿No? Las hicimos todo bien, o sea, excelente trabajo, buen trabajo han hecho. Ok, vamos a ver la número 10, porque ya tenemos el conocimiento para hacerla ella. Esta es con el do, ¿se acuerdan que estuvimos practicando el do y el does? Entonces, dice, unscramble the question to complete the conversation. Unscramble quiere decir desenrede. Scramble es revolver. Scramble. Por ejemplo, ¿cómo se dicen huevos revueltos, Martha? I don't know. Scramble eggs. Scramble eggs, very good, yes. De acabo de decir, scramble es revolver, ¿verdad? Scramble eggs, yes. Huevos revueltos, scramble eggs. Entonces, unscramble es como que si los scramble eggs los volviera a poner otra vez en el cascarón. Ese es unscramble, ¿ok? Unscramble. Entonces aquí las palabras quiere decir que están revueltas y nosotros las vamos a unscramble para hacer las oraciones. Y nos dan un ejemplo, vea. El ejemplo que nos dan es... Do you exercise every day? Yes, I exercise every day. Y dice, aquí es lo que dieron, mire, you every day exercise do. ¿Ya? Este es lo que nos dieron, esto, y esto es la oración que sacamos nosotros de eso. Entonces, es un ejemplo. Ahora, la primera aquí, nos dan at 1 p.m. ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? Vamos a empezar con Luis Pérez. Esta es una pregunta, ¿verdad? Porque vea, tiene la question mark. Do you eat 1 p.m.? No, do you do you What time do you eat? There we go. Very good. Excellent. Yes. What time do you eat? Yes. Eat. Porque vea, la pregunta está relacionada con la respuesta. At 1 p.m. Yes. Porque no, si lo pregunto con do you eat what time you? No se podría, ¿verdad? Entonces la respuesta me está diciendo qué tipo de pregunta es la que estoy haciendo. Do you Yes, entonces, do you, what time do you eat? Yes, y le ponemos la question mark, ¿verdad? What time do you eat? What, aquí, time do you eat lunch? Le faltaría lunch aquí, ¿verdad? Lunch. What time do you eat lunch? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? What time do you eat lunch? ¿Están todos de acuerdo conmigo o no? Pueden no estar de acuerdo. Pueden decir, teacher, no. Yes. Ya estamos bien. Yes. Ok. Marta, segunda, por favor.
La tercera, perdón. La tercera, nos dan esto, vean. Y la respuesta es no. This class starts at 9 o'clock. Okay. Does this class start at 8 o'clock? Yes. Does this class starts at 8 o'clock? Y la question mark, ¿verdad? Entonces, es, does this class starts or start? Start, ¿verdad? Sin la S. Acuérdense que como lleva el auxiliar, no lleva la S. Class start at 8 o'clock. Very good. Very good. ¿Todos estamos de acuerdo en esa? ¿Sí? Okay, Helson, ayúdame la otra. I study English in the evening. When do you ahí me ayudó. Uh-huh. When do you study English? Study, ¿verdad? Study. Study. Yes, study English. English. Yes, it's a question mark. When do you study English? I study English in the evening. Yes, very good. Excellent. Good job. Okay, ahora tenemos aquí esta que me va a ayudar Walter Vázquez. ¿Ya está bueno su micrófono, Walter? ¿Todavía no? No. No, todavía no. Entonces, no sé si Manuel López me quiere ayudar. Lo intentaré. Vea, el trick, o sea, la maña está aquí, vea. Lo dice, yes, we play soccer on Sundays. Entonces usted va a buscar cuál es la pregunta a la respuesta. Yes, we play soccer on Sundays. We. We, ¿dónde está we? Esto es lo que nos están dando. Esto nos dan. No hay ningún okay. Ahí. ¿Ok? Entonces, ¿con qué se empieza la pregunta? Do. Con el do, yes. El auxiliar do. Very good. Do. Sí, sorry. Tome agüita. Es que muy rápido le pregunté, ¿verdad? Es que está malito de aquí. Estuvo enfermo y cuando usted acaba de pasar enfermo, queda como dañado de la garganta, ¿verdad? There we go. I'm sorry. That's okay. No. No, ¿verdad? No. Ok, Luis Armando, ayúdale a Manuel López. Teacher, I don't know if you listen to me. No te escuchamos, Luis. Armando. Nada te escuchamos. No, nada. Solo veo que mueve los labios. I'm sorry, no te escucho. Alexis, ¿me puedes ayudar en eso? Do weekends play
on sport? Do weekends play on sport? Non-weekends? Play on your sport. On you? On you? No. No. Aquí empecemos do. Do. ¿Qué dijimos que va después del do, del auxiliar? Does. No, ¿qué va después del ahí está el auxiliar. ¿Qué va después del do? Auxiliar, acuérdate. Do you. La estructura. Do you. Do you, very good. Ajá. Ahora, ¿qué viene? Do you weekend play? En la estructura, ¿qué viene después del pronombre? Sí. Ahí lo están diciendo, Alexis. Ahí lo están diciendo. ¿Qué viene después del verbo? Do you weekends? No. La estructura, acuérdate de la estructura que aprendimos. ¿Qué viene después del pronombre? Do you play sport? Solo sigue la estructura. Ahí te están soplando, te están diciendo. Escucha, ¿qué dijeron? Díganle más rápido, más duro, más fuerte. Do you play sport? Do you play? Yes, play. Yes. Do you play? Viene el verbo, Alexis. Estudia la estructura. Do you play sports? ¿Qué es lo que...? Do you play sports? Yes. Sports, ¿cuándo? On weekend. Do you and your friends? Porque son we, dice ella. Do you and your friend play sports? Do you and your friend, do you and your friends play sports? ¿Cuándo? On weekends. Y la question mark. Entonces la pregunta dice, do you and your friends, eso ya lo hace we, play sports on the weekends? Y ahí dice, yes, we play soccer on Saturdays. Esa sería la respuesta. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí o hay que, necesito explicar alguna oración aquí, que por qué está así? Si pudiera explicar la última, Ticho. Ok. Esta última, ahí cuando se tiene que agregar. Do you. Ok. Bueno, ahí me queda claro. Do you, ¿verdad? Porque... Ajá. Sí, ok. Entonces, esta es la oración, ¿verdad? Esta es la oración que tenemos allá. Entonces, esto es lo que do you and your friends. Como son más de uno, si le digo, do you play sports on the weekend? Solo estoy preguntando, ¿juegas tú algún deporte en los fines de semana? Tú. Pero si me pregunta, do you play sports on the weekend? Yo voy a decir, yes, I do play sports on the weekend, on Saturday. Yes. Pero como es más de una, para poder decir we, necesito decir más de una persona. Por eso le pregunta, do you and your friends play sports on weekends? Ahí dice we. Mis amigos y yo somos we. Esa es la respuesta. Okay. Thank you. Okay, entonces aquí tenemos esa... Elkin está preguntando. Sí,
play sports on the weekend. Very good, Luis Armando, thank you. Lástima que no puedo oírte, no puedo escucharte, no sé por qué, Armando. Pero sí tienes las respuestas, tú tienes las respuestas. Thank you very much. Thank you, Luis. Armando, thank you. Very good. Ok, entonces esa es las respuestas a este ejercicio 1.10. Se lo vamos a submit y vamos a ver si las tuvimos todas buenas. Ups, todas nos sacamos malas. Pero es algo que está posiblemente aquí la está, vamos a ver. What time do you eat lunch? What time do you eat lunch? Sí. ¿Ah? En el enunciado dice que no tiene que poner el signo de interrogación. Ajá, sí. Hasta aquí abajo. Ajá, vamos a ver. Sí. Sí, ajá. Tenemos que quitar el signo. No, en realidad tenemos que ponerlo porque, bueno, como aquí asume de que aquí está, aquí. Está asumiendo de que ahí está el signo de interrogación. Entonces, no seguimos las reglas, las indicaciones. Yeah. Ok. Eso es lo que teníamos mando. Ok. Esta no le quita el signo de interrogación. Yes. Does this class start at 8 o'clock? Aquí lo tenemos 8. Escribí algo malo yo. 8 at 8. 8. EGHT o'clock at, yeah, start, yeah. This class. Creo que es el apóstrofe. El apóstrofe está al revés, el mío, ¿verdad? Yeah. Yeah. Yep. El apóstol está al revés del mío. Ok. Entonces ahí tenemos hasta el point 1.10. Ahora vamos a ver el otro, que es el reading 1.13. En los readings. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a contestar cada una de estas. Yeah, preguntas. What's your schedule? ¿Qué es schedule? Ya sabemos qué es schedule. Alguien que no sepa qué es schedule, horario. Schedule es horario y se pronuncia schedule. ¿Qué es schedule? Dice read the article, then number the activities in each person's schedule. Select the numbers from 1 to 5. Entonces vamos a poner en números, en number the activities, a numerar las actividades de cada persona. En este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pero las tenemos scrambled, ¿verdad? No las tenemos en orden. Entonces nosotros las vamos a enumerar. Vamos a empezar con la primera. Vamos a ver qué es lo que hace Mike. Luis Pérez, ¿qué hace Mike? Primero dice, my class starts at 8 a.m. So I get up at 7 a.m. and take the bus to school. ¿Qué es lo que hace Mike primero? Go to the job. No, dice, my class starts at 8. Luego dice, so I get up at 7
At 7. What time does he get up? Take the bus to the school. No, pero tiene que poner el número. ¿Qué número es esta? She goes to class, she takes the bus, she works, and she studies, and she gets up. ¿Qué número es she gets up? The number one. Number one, yes. Alexis, ¿qué, después qué hace? Take the bus, ¿verdad? Yes. Aquí dice, and take the bus. Entonces, take the bus is number two. Si se fija, aquí está number two. Yeah. Yes. Okay. Manuel, de, luego, ¿qué hace? Take the bus y luego... Wayne, do you place end? When do your classes end? When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. Entonces, número tres, ¿cuál sería? Número tres. They go to class. Yes, She goes to class. Very good. Número cuatro, Gerson. She works. She works, yes. I look at it aquí. Then at noon, then I have a job. Then I have a job. Aquí está donde dice, then I have a job. Sería number four. And number five. Alexis, number five. She students. Studies. 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 She studies. Yes. My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Aquí está. She studies. Yes, she studies. Sería number 5. Vamos a ver el este, a ver qué nos dice. Aquí si no nos dieron los números, ¿verdad? Entonces aquí sí, el primero es como práctica. Y ahora vamos a ver, what's your schedule like? Otra vez, la misma pregunta. Will I get up at 6:30 a.m.? Vamos a ver, y aquí dice, es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinta. He has breakfast. ¿A qué hora tiene breakfast? Will I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast? Entonces, ¿cuál es la acción que hace para breakfast? ¿Es la primera, segunda o tercera? Luis. The number one. No, no es one. Walter, ¿qué número de acción es esta? ¿Qué actividad? Número de actividad. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Dice, vea lo que dice. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30. Yes, sí, Luis, sí, esa es. Well, I get up at 6:30 and I go for a run before breakfast. I go for a run before breakfast. Entonces, ¿qué número es? He has a breakfast. Breakfast. ¿Qué número es? Three. He starts work. Okay, entonces dice, well, I get up at 6:30, primera, and go for a run, segunda, and go to breakfast, tercera. How do you go to work? I work at home. I start work at 8, around 1. I take a lunch break.
Entonces, what time does he start working? At 8, ¿verdad? ¿Y qué actividad es esa? ¿Es la primera, segunda, tercera o cuarto, quinta? Cuatro. Work. Dice, entonces, breakfast es tercera. I work at home. I start working. La cuatro. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? Esto se llama lectura comprensiva. Que si lo que estoy leyendo la misma. Lo voy comprendiendo. Everybody. Ok, entonces, la misma cambió. Breakfast sería dos, ¿verdad? Esta, Star Works, sería cuatro, ¿sí? La tres le habíamos puesto la primera. Es tres. ¿La primera? Es tres. He has breakfast. Tres, cuatro, ya. Yeah. Ahí estamos bien. Yes. Ok. He eats dinner. It's dinner. Entonces, start work around, este es cuatro. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. He eats dinner. ¿Dónde está que dice que come cena? I work at home. I start work at 8, around 1. I take a lunch break. Ese no es dinner, ¿verdad? How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Entonces. Número cinco. Cinco sería eat dinner. Yeah. He gets up, sería one, ¿verdad? ¿Es lo que dijo? Gets up is one. Well, I get up at 6:30. Yes, one. He goes for a run. ¿Cuál es esa? ¿Dos? Porque dice, well, I get up at 6:30 and go for a run. Two. Number two, ¿verdad? Yes. Number two, yes. Esa sería number two. Okay. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? ¿Sí? Okay, vamos a ver. Maya, black, rock, musician. Vamos a ver. What's your schedule like? I work at night. Entonces, I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. Wow. What do you do after work? I have dinner, then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay. Entonces, dinner. She has dinner. ¿Qué número de acción es? La 1, 2, 3, 4, 5. I work at night. I go to work at 10 p.m. Sí. Esa es la primera, ¿verdad? Go to work. And I play until 3 a.m. Okay, segunda. What do you do after work? I have dinner. ¿Qué número es? Three, yes. Yes. Three. She finishes work. ¿Qué sería? Number two. Number two, I play. I work at night. I go to work from 10 p.m. and I play until 3 a.m. So, finishes work. Two. ¿Estamos bien ahí? No los veo convencidos. She goes to bed. ¿A qué hora se va a bed? And play at 3 p.m. sería 2. What do you do after work? I have dinner. 3. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? Bed? En la 5. Yes, thank you, Luis Armando. What time do you go to bed? 5, ¿verdad? She goes to work. Number 1. I work at night. I go to work at 10. Esa es la primera, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Okay. Y she goes home. ¿Qué número es esa? Number 4. Number 4. La que nos falta. Number 4. Okay.
¿Estamos todos bien ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Ok, vamos a hacer submit. ¿Y? ¿Yes? Estamos bien. Ok, entonces ahí nos quedamos y seguimos mañana. Tenemos todas correctas. Si hay alguna pregunta, just write on the chat and I will be more than glad to help you with any question that you might have with the platform. Okay? All right. And then, until then, I see you tomorrow. See you tomorrow at 8 o'clock. Thank you for your assistance. Goodbye. Bye. Have a good night. Bye. Bye. Bye.